hermano, un cristiano en medio de la bendición, eso es hermoso, hermanos, cuando somos bendecidos y estamos, hermano, dentro de la iglesia, hermano. Pero quiero decirte que todo cambia cuando vienen los momentos difíciles a nuestra vida. Hay momentos tristes, hay momentos amargos, hermano, en nuestra vida, y allí es en realidad, hermano, donde la iglesia, hermano, cae muchas veces en el error de empezar a renegar contra la voluntad del Señor. Hermano, muchas veces actuamos como que si no conociéramos en realidad las sagradas escrituras, hermano. Actuamos, hermano, de una manera, hermano, que no es la correcta, renegando en contra de lo que nos está pasando, de lo que nos está sucediendo. Empezamos, hermano, a hablar en contra de Dios por todas las cosas que nos están aconteciendo. Pero, hermano, cuando en realidad el hombre lee la Biblia, cuando en realidad el hombre empieza a escudriñar la palabra, se dará cuenta, hermano, que todo lo que pasa en esta tierra, sea bueno, sea malo, siempre hay alguien que lo permite todo. ¿Sabía usted que nada ocurre por casualidad? ¿Sabía usted que nada ocurre así por así nada más? Todo lo que pasa, pasa siempre porque Dios lo permite. Todo pasa porque Dios lo permite, hermanos. Todo pasa con el permiso de nuestro Dios. Ahora bien, hermanos, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que las situaciones buenas en nuestra vida, hermanos, son para que nosotros aprendamos día con día a exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Cuando todo va bien, hermano, es tiempo de adorar al Creador. Pero cuando las cosas caminan mal, hermanos, también tenemos que aprender a honrarle. También tenemos que aprender a bendecirle cuando las cosas caminan mal. Cuando las situaciones estamos, hermanos, que estamos atravesando son bastante difíciles. Tenemos que aprender una cosa: ¿qué será lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué será lo que Dios está haciendo conmigo? ¿Será que Dios la ha agarrado conmigo? ¿Será que Dios en verdad quizás no me ama? Empezamos a tener grandes pensamientos, hermano, día con día empezamos a pensar, hermano, muchas veces, ¿será que Dios conmigo como que no las trae? ¿Será que muchas veces Dios conmigo, quizás Dios hace excepción de persona? La Biblia dice que Dios no hace excepción de persona, hermano. El mismo valor que tiene usted lo tengo yo. Lo que Dios quiere hacer en medio de la angustia, lo que Dios quiere hacer en medio del problema, ¿sabes por qué Dios lo permite? Porque algo grande quiere Dios entregarte a tu vida. Algo grande Dios quiere hacer contigo. Pero eso muchas veces no lo entendemos. Empezamos a renegar en contra de la voluntad de Dios. ¿Será, Señor, que tú quizás no te caigo bien, Señor? Yo veo de que esto le acontece a los demás, hermanos, y todo le sucede bien, todo le va para bien. Hermanos amados, yo quiero decirte una cosa. La palabra que hemos leído esta mañana dice que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora yo te digo algo en esta hora, querido hermano. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? Oiga lo que estamos hablando. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? Ya bajó, oiga, ya bajó. Ya se durmieron quizás. Pero le digo algo, los que aman a Dios. Oiga, los que aman a Dios. Estudiando esta palabra, hermano, me daba cuenta que la palabra que ahorita acabamos de leer es una palabra exclusiva para aquellos que en realidad aman a Dios. Oiga, exclusivamente para los que aman a Dios. La pregunta es, ¿qué es en realidad amar a Dios? Esa es la realidad. ¿Qué es amar a Dios, hermano, sinceramente? Hermano, amar a Dios es tener muchas veces el amor de Dios en nuestro corazón. Pero ¿de qué manera yo voy a demostrar que yo amo a Dios? Sencillamente, hermano,
donde quizás muchos podemos quedarnos bajitos. Dice que si el amor de Dios mora en usted, dice que yo lo tengo que amar también a usted. Oiga, oiga lo que consiste, que si yo digo amar a Dios, dice que el amor que Dios ha puesto en mi corazón, dice que lo voy a demostrar con usted. Voltea a ver al que tiene a la par usted. ¿Lo ama usted? ¿Ah? ¿En realidad lo ama? Hermano, es allí el grande detalle. Es allí el grande detalle. Hermano, yo siento que la palabra en mí no se cumple. Pero le voy a decir algo en esta mañana. ¿Estará pasando algo por allí? ¿Habrá algo escondido en el baúl de los recuerdos? ¿Será que en realidad yo digo que amo a Dios, pero no lo amo a usted? No creo, hermano Portillo, porque fíjese que aquí todos somos un amor. No, hermano Portillo, si usted viera, no, hermano, yo jamás hacerle una mala mirada a mi prójimo. No, hermano, no, yo sería incapaz de hacerle algo así. Hermano, mientras que muchas veces, a veces, hermano, nos agarran como en cámara oculta, hermanito. Hermano, la gente está descuidada. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces la gente, hermano, los agarran infraganti. ¿Me entiende? ¿Ah? ¿Me entiende? Viene a ser como aquellos hermanos, va, que de repente pasa una hermana y quizás, hermano, se le quedan viendo, va, y según él, nadie lo está observando. Ya lo vieron todos. Vaya, dice. Y cuando muchas veces, hermano, pasa alguien que no es de nuestro agrado, hermano, la mirada lo dice todo. Ay, hermano, y con la mirada comenzamos a comernos a medio mundo. Con la mirada comenzamos a comernos a medio mundo. Y si eso fuera poco, hermano, muchas veces, hermano, se dan pleitos entre nosotros. Que yo digo esto, que yo digo lo otro, que yo opino esto, que yo no estoy de acuerdo con esto, que yo lo otro, que esto y lo otro. Hermano, siempre habrán de haber desacuerdos en medio nuestro. Hermano, pero es allí la realidad donde la iglesia tiene que toparse con un pequeño tope para que la bendición de Jehová descienda sobre su vida. ¿Me entiende? Sí, hermano, porque hasta cuando vamos a orar, ay, hermano, la palabra de Dios es clara. Y dice, ah, ahorita venís a orar. Primeramente revisa tu corazoncito si no tenés algo guardadito por ahí contra tu hermano. Y si tenés algo guardadito con tu hermano, ve primero y reconcíliate con él. Yo reconciliarme y pedirle perdón a semejante viejo, primero muerto. Yo humillarme delante de la hermana Sutana y yendo y decirle, por favor, perdóneme. Yo ir y decirle, por favor, perdóneme. No nos gusta humillarnos. Yo solamente me humillo delante de Dios. Ah, sí, le voy a creer. Por ahí dicen un dicho, y yo me chupo el dedo, dicen. Ah, hermanos, guardamos ese tipo de cositas. La pregunta es, ¿qué pasaría si entendiéramos ese punto y los reconciliamos con nuestro hermano? Levánteme la mano, ¿cuántos alguna vez han pedido perdón, hermano? Levánteme la mano los que algún día han pedido perdón, hermano. ¿Verdad que se siente paz? ¿Verdad que se siente tranquilidad? Porque si estás en paz con Dios, estás en paz con tu hermano. Entonces, cuando hay paz entre nosotros, ay, hermanitos amados, se compuso la cosa. Tienes paso directo para clamarle al Cristo de la gloria.
Y todo lo que tú pidieres al Padre, creyendo, lo recibiréis. Todo, 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 todo lo recibiréis. Es que es chulada, hermano, no sentir nada contra el hermano, fíjese. Pero yo no voy, sinceramente, no voy con aquel tipo de evangélico. Hermano, que un evangélico ande diciendo, ahí viene este, voy a cambiar de lugar. Mejor se meten por el otro portón. Allá va aquella vieja, mejor me voy al otro. Y aquí estamos, levantando las manos y haciendo un gran suyo. Ay, Señor, aquí estoy, Padre. Aquí estoy, Dios mío. Tú conoces mi corazoncito bello y peludo. Corazoncito bello y peludo también, hermano. Dios te conoce. Dios me conoce. ¿Ah? ¿Me entiende? Ahora, cuando esta palabra, oiga bien, los que aman a Dios, hermano, ¿será que el Señor dijo, vengan a mí? El evangelio es fácil. No, no. En el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Dios ya venció, Dios ya venció, Dios ya venció. Pero nosotros tenemos que ver la grandeza del poder de Dios. Pero la clave está en eso, hermano. La clave está en eso. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Muchas veces, hermano, oiga lo que le voy a decir. Muchas veces la gente es bien rápida para señalar al prójimo. Por eso la Biblia dice, ¡ey! ¿Tú qué señalas? Abriste bien el ojote, ¡ey, ey, ey, ey! Y mírate qué gran paja tenés cruzada. Saca primero la tuya para sacarle la que tu hermano tiene metida en el ojo. Pero somos especialistas, hermano. Yo que le veo un ojo a usted todo raro, hermano. Me permite, hermano. No, hombre, límpiese los suyos. No ande inventando, sacándole chillos al otro. No, y límpiese los suyos para que vea mejor. Ay, hermano, qué feo se está poniendo este volado, hermano. ¿Y por qué? Yo pensé que de otra cosa bien bonita me iban a hablar. ¡No! La clave. Limpiar primeramente nuestro. ¡Ah! Y allí suceden cosas diferentes cuando hacemos eso. Pero muchas veces, hermano, culpamos a la gente. Y dice, yo no entiendo por qué no están habiendo conversiones en esta iglesia. Yo siento de que, oiga los analíticos, yo siento que como que, no sé, no sé. Yo veo como que el hermano, no sé cómo explicar, dice el chambroso. No sé, pero yo siento algo siento yo. ¿Qué siente usted? Esa es mi pregunta, ¿qué siente usted? Si cuando estamos desconectados de Dios no sentimos nada. Hemos bloqueado la comunicación. Hemos contristado al Espíritu Santo. No hay quebranto, no hay lágrimas, no hay nada. Y la gente dice, yo no sé por qué no hay conversión. Yo siento que el hermano que predica, él anda mal. Y muchas veces, muchos de los que estamos aquí somos los que andamos torcidos. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Oiga lo que le voy a decir. Muchas veces nos volvemos personas expertas para querer ocultar el pecado. Ay, hermanito, yo no te he venido a hablar de los demás, te vengo a hablar con esto propio. Hermano, es duro cuando el Espíritu Santo te confronta. Es duro cuando el Espíritu Santo te confronta. Y te dice, hijo, no me gusta como tú estás. Y te dice, hija, no me gusta como tú estás.
aunque tú digas que ese camino es el bueno, quiero decirte que ese es camino de muerte. Decimos estar bien, pero no estamos bien. Ay, hermanito, oiga lo que le voy a decir. Muchas veces, hermano, a la hora de que pasan las almas, hermanitos amados, se ve pasar la gente que vienen, hasta corren para ministrar. Y yo digo, en realidad, si el Señor estuviera presente, pero presente así que lo pudiéramos ver, pero Dios no se puede ver. Dios solamente se puede sentir. ¿Me entiende? Pero qué tal si el Señor apareciera y dijera, si supieras que vos vas a ministrar y vos sos el que necesitas reconciliarte conmigo. Necesitas reconciliarte conmigo. Hace unos meses, levanten la mano cuántos vieron que yo pasé aquí al frente. Quiero ver las manos levantadas. Nadie vio, ¿no? ¿Qué adormidos estaban? Vigilia eran. ¿Ah? Sí. Le voy a decir algo. Vine 2 semanas y me senté. Pero estando allí en esa silla, el Espíritu Santo me dice, tenés que comenzar de nuevo. Yo, el hermano Portillo, empezar de nuevo. ¿Qué van a decir los hermanos de mí? ¿Qué van a decir? Si pasa, no pases. Le voy a decir algo. Le voy a decir una cosa. ¿Cuántos conocen al buen alfarero? El buen alfarero sabe cuando la vasija está buena. Y el buen alfarero sabe cuando la vasija no sirve. Y dice el buen alfarero, te he traído al taller. Te voy a deshacer. Te voy a pasar por el proceso. Te voy a deshacer. Pero te voy a hacer de nuevo. Y el Espíritu Santo, tenés que empezar de nuevo. Me pongo de pie y digo, aquí voy, Señor. Vengo y le digo al pastor, pastor, aquí estoy a sus órdenes. Oiga lo que le estoy diciendo. No voy a decir, ay, el hermano lo que está hablando. Oiga lo que le estoy diciendo. Le digo, pastor, aquí estoy. Si algún chambroso, no son ustedes, que conste. Si algún chambroso viene y quiere hablar aquí en contra de mí, dígales que yo estoy abierto para oírles y atenderles. Dígales que yo estoy dispuesto a hablar y a ser confrontado. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y de repente el pastor me dice, hermano, quiero que predique domingo en la mañana. Y sale una persona, y ese hermano que no es fulano. Yo no sé por qué borraron el mensaje. ¿Y por qué lo borraron? Si eso no hacen ni cosquilla. Eso no hace ni cosquilla. ¿Qué preferís? ¿Esconder tu pecado? ¿O preferís que Dios te exalte? ¿Qué preferís? ¿Preferís ir al infierno o preferís estar con Dios? ¿Qué preferís? Pues hermano Portillo, yo prefiero
prefiero tener fama, fíjese, hermano Portillo. Ah, sí, no le creo. Sí, hermano. ¿Y cómo le va a ser? Sencillo, la gente no se echa el rollo como yo ando. La gente, dice usted, no se echa el rollo, dice en el buen salvadoreño. ¿Qué te puede hacer ese individuo? ¿Qué te puede hacer ese individuo? La Biblia dice que tienes que temerle a aquel que mata cuerpo y alma. Como que ya se fueron, hermanos. ¿Cuántos quieren bendición de parte de Dios? ¿Cuál es la clave? Reconocer tu falta. Reconocer que somos imperfectos. ¿Ah? Reconocer, no, hermano Portillo, pero es que yo soy don fulano en iglesia, hermano Portillo, y no podría pasar al frente. Ah, pues no es contigo este volado. Lo siento mucho. No es contigo, altivo. No es contigo. Esconde tu falta, esconde tu vida. Vive como quieras, haz lo que quieras. Pero lo único que te voy a saber decir, que todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará, dice la Biblia. Siempre. Va, qué bonito andar con corbata. ¿Y esta corbata quién? Si a 2 horas se hallan allá. Yo conocí un señor que hasta para ir a 3 leñas al cafetal usaba corbata. ¿Me entiende? ¿Ah? ¿Por qué ser don perfecto? Si Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo, lo conoce todo. Y oiga lo que le estoy diciendo, y quizás hasta pueden llegar a regañarme por lo que yo le voy a decir. Pero no me importa. Porque si no me escondí delante de Dios, no me puedo esconder tampoco de usted. No. He sido una persona que me gusta reconocer todo. Me gusta reconocer todo. Me gusta reconocer todo. Me gusta aceptar todo. En esa semana que yo dejé de venir a la congregación, Dios estaba a poquitos pasos de darme una bendición dentro de la iglesia. Y el hermano Giovanni lo sabe. Estaba a punto de recibir una bendición de parte de Dios dentro de la iglesia. De ser pastor de distrito. Y vengo yo y le digo al hermano: hermano, lo siento. Yo no puedo agarrar eso. Porque te voy a decir una cosa. Tú sabes en realidad quién eres. Y tú sabes en realidad en qué estás fallando. Hermano, no me ponga carita de yo no fui porque no le queda. Dios sabe bien quién sos. No, hermano Toño, si yo soy aquel que... Aleluya. Gloria a Dios. Aquí estamos, Señor, bello, lindo y hermoso. Eres lo máximo, papá. Y Dios te dice: no, yo no puedo ser burlado. No, te dice el Señor, tienes que cambiar de rumbo. Tienes que abandonar ese camino. No es ese, no es ese. No me agradas, no es ese. Pero el hombre en su arrogancia dice: no, todo está bien. Y dice: ¿cuánto pan para el cielo? Y la iglesia dice: amén. Y se extiende todo el grito. ¡Qué cosa seria, los hermanos! ¡Qué grito más destemplado! Todos dicen que van para el cielo. Mientras Dios dice: no, no vas conmigo.
no vas conmigo. Hermano Toño se está saliendo del tema. No. ¿Y por qué dice usted que nadie va? ¿Por qué dice usted? ¿En qué se basa, hermano? A que diga que no todos nos vamos a ir. Sencillo. Porque muchos de la iglesia cubren pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que para entrar allá con Él, dice que tus vestiduras tienen que estar, ¿qué dice? Blancas. ¿Y qué dice? Y resplandecientes. ¿Verdad que lo blanco se nota? Carga algún plumón negro. Rápido, le pone un puntito y usted lo va a notar. ¿Miran el puntito negro? Todos van a decir que sí. Muchos cargamos nuestras vestiduras manchadas. Hermano, ¿por qué será que los hermanos se han quedado bien callados? Quizás no les está gustando. No lo sé, fíjense. No lo sé. Yo no he venido para complacerlo a usted ni que le guste el mensaje. He venido a hablar lo que Él dice que hable. Sí, hermano. Porque yo no quería estar predicando en este lugar. Yo siempre que me dicen, hermano, quiero que predique. No, hombre, hermano, yo una aflicción que me agarra. Porque digo yo, Dios mío, cuando uno se para aquí, ¿sabe usted a quién está representando? Ah, ¿sabe usted en nombre de quién está hablando? Está hablando en nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ah, agreguémosle lo segundo, cubrir al pastor. Ay, yo le digo, Señor, si... Ay, Dios mío, y con una gran aflicción toda esta semana. Predicar en la vigilia y mañana tenemos actividad en la colonia, dos aflicciones a la par. Yo le digo, Dios mío, pero voy a ir, le dije. Y orando estamos cuando el Señor me dice, habla lo que yo pongo que hables. ¿Me entiende? Voy a salir de este punto. Y le voy a decir una cosa. ¿Cuántos de los que están aquí quieren ver el rostro del Cristo de la gloria, pero así, con sinceridad? Levante la mano los que quieren ver un día al Cristo de la gloria. Usted ya sabe la clave. ¿Me entiende? Limpitos, limpitos. Va. Sí, hermano Toño, pero fíjese que yo he cometido un gran pecado. Viera qué duro el pecado que yo tengo. No, hermano, no hay pecado grande ni negro que Cristo no perdone. Cristo perdona todo. Hijitos míos, si alguno hubiera pecado, dice la Biblia, que dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ah? Cristo perdona. Cristo perdona. Si ahora, si usted quiere estar con Dios, sacúdese lo que siente. Y si tiene pecaditos ahí aguardaditos en el baúl de los recuerdos, sacúdaselos. Sacúdaselos. Y le voy a creer. ¿Me entiende? Por eso le explicaba al inicio. Yo fui sincero con los hermanos. Y yo le dije a los hermanos, un año puedo estar sentado yo. Por mí no hay problema. No hay problema. Hermano, pero se reconcilió. Sí, está bien, hermano. Yo no quiero privilegios. Pero, ¿y por qué está usted ahí parado entonces, pues, hermano? Pregúnteselo a Dios. La Biblia dice que todo pasa porque Dios lo permite. ¿Qué es lo que usted está viviendo ahorita? Ay, hermano, viera que ahorita estoy pasando por una crisis bien terrible, hermano. Una situación dura, hermano. Una situación bien dura, hermano. Pero te voy a decir una cosa. Cuando estamos orando, por eso me sorprendió lo que el hermano Giovanni decía.
Cuando estaba orando, el Espíritu Santo ponía cuatro nombres de cuatro personas. Y me dice el Espíritu Santo: deciles que todo lo que pasa es porque yo lo permito. Hermano, ¿y a quién le dijo? Se lo voy a mencionar. El hermano está loco, tíldelo a él si quiere. Pero el Señor me dice: dile, y me pone el hermano Giovanni, dile que todo pasa porque yo lo permito. Dile al hermano Bautilio que todo pasa porque yo lo permito. Dile a mi hijo Abel que todo pasa porque yo lo permito. Dile a mi hija Sandra que todo pasa porque yo lo permito. Hermanos, pero ¿y por qué? Pregúnteselo a él. ¿Por qué? Porque la palabra que acabo de leer dice que tiene un significativo ayer, ahora y mañana. Lo que nos ha tocado que estar viviendo como iglesia todos estos días atrás. Lo que el pastor decía, yo decía: Señor, todo lo que usted me ha dado en la prédica lo está diciendo por medio de él. Lo que hemos estado pasando en todos estos meses, hermano, donde hemos estado encerrados, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué cree usted que Dios lo permite? Hermano, porque la iglesia se ha hecho una iglesia independiente. La iglesia está encerrada, hermano, en que yo. Una iglesia egocéntrica. ¿Y usted cómo es que está así? Yo estoy bendecido porque yo soy ingeniero. Ah, bueno, bendito sea el Señor. Yo soy lo que soy porque yo soy esto y lo otro. No, usted es lo que es por la gracia del Rey. ¿Me entiende? Usted es lo que es porque Dios así lo quiere. Yo siempre he dicho algo, hermano. Un hijo de Dios, la Biblia dice que será prosperado todo lo que pisare la planta de vuestros pies. Le digo que si usted a un par de piedras le mete miel y chocolate, las vende. ¿Por qué? Porque la bendición viene de lo alto. Yo veo caritas bien bravas, hermano, ¿y por qué me quedan viendo así? ¿Y por qué me quedan viendo todo serio? Quizás a ver qué cargo en la cara, no me dicen ustedes, mejor me voy a limpiar. Hermanitos, todo depende de Dios. ¿Será que Dios cuida de los suyos? ¿Cómo le fue en esta pandemia? Reniégueme, quiero ver, pues, reniégueme. Hermano, viera que yo todo mal pasé para la pandemia. No le creo, no le creo. Si yo hasta midiéndome la ropa estaba cada día que pasaba, hermano. ¿Ah? Un día, como ya teníamos meses de no venir a la iglesia, dije yo: Señor, hoy me voy a medir la camisa a ver si todavía me queda. Y me fui, hermano, y me sentaba y sentía que ya se iba a tirar este botón por allá. Y yo: Señor, va, pues no, le dijo yo, la bendición ha llegado. Hermano, Dios se acuerda de los suyos en medio de cualquier prueba. Y Dios va a utilizar hasta el mismo diablo para bendecirte. No, hermano, Dios siempre utiliza todo para poder bendecirte. No, hombre, hermano, si para esos días de la pandemia, ¿quién aguantó hambre? ¿Quién dijo que no había pisto? Si hasta los $600 fue a sacar. ¿Sí o no? ¿Cómo estaba la iglesia en esos días? Vaya mucha, prepárense los tuits, prepárense el documento, vamos a ver si saliste.
Uno, dos. Sí, mamá, mire, salí beneficiada con los 300 lucas. Y vos, yo también con 300. Y vos, Pichito, yo también con 300. Y vos, Chucho, hasta el Chucho le estaba preguntando. ¿Ah? Toda la mara con 300, 300, 300. Y algunos sí o no, va que no nos salió. ¿Ah? Qué injusto, va. No, hermano. No, todo pasa porque Dios lo permite. Montón de gente, hermano. Yo ahí por la casa, unos vecinos fueron a traer 900 billetes. Y en la casa somos tres y a ni uno nos salió. Y yo cuando pasaba ya, todos los hermanos de la palabra que cambia haciendo fila, man, esperando las 300 billetes, bien alivianados. Y hoy que todavía pasa la bolsita, ¿a cuánto les han pasado dando bolsita? Deja lechita buena, no les gusta. Allá está, decirles que aquí somos 5 hogares. Decirles que aquí somos 5 hogares. ¿No? Y toda la mara con su duya ahí va. Pa, pa. Y hoy levantando las bolsitas ahí va. Y usted según le va a salir un pollo, le va a salir arroz, le va a salir otra. No, hermano. Mete la mano, más seca, más seca, más seca. Más seca, ¿ah? Atún, atún, atún. ¿Ah? Pero vive Dios porque Él lo provee. ¿Entiende? Él lo provee. En medio de cualquier circunstancia, Dios haya estado. ¿Ah? Hermano Portillo, ¿y cree usted que si se pone más peluda este volado, cree usted que vamos a salir victoriosos? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Ah? ¿Y será que están anunciando otras cosas? Como dijo el pastor, es verdad. Están anunciando más. ¿Ah? Están anunciando más. ¿Ah? Hermano, pero no, hermano Portillo, no diga eso porque ya todos ya estamos vacunados. ¿Cómo es? Hermano, oiga lo que le voy a decir. Mucha gente pone la mirada hasta en la vacunita, va. ¿Ah? Y dice la gente, ya me puse la vacuna. ¿Y a usted qué le consta? ¿Qué vacuna buena es volado? ¿Ah? ¿Y qué tal si es una sencilla la que le han puesto? ¿Ah? Y usted bien valiente, ya me vacunaron. ¿Ah? Un día de esto esperando el bus para venir a la iglesia, me sale un panadero. Y yo esperando el bus y me dice el varón, mire, me dijo, yo me fui a poner esa vacuna que dicen ustedes, de veras. ¿Y qué reacción tuvo? Le dije yo. Porque como la mayoría de gente le agarra feo. De por sí, les agarra feo. ¿Me entiendes? ¿Ah? Les agarra feo. Pero con eso, peor. Peor, hermano. ¿Ah? Me dice el hombre, mire. Mire, hermano, me dice. Yo nunca había pasado. Quizás cuando era un bolo, me dijo. Me agarraban delirio, me dijo. Pero con esa vacuna que me pusieron. Ay, hermano, me dice. ¿Para qué quise más? Me dijo. Mira, hermano, me dice que yo ahí en Ciudad Real, mejor no esté viendo la prédica, hermano. Yo ahí en Ciudad Real, me dice, dicen los vecinos que yo me arrollaba el pantalón, me dice. De veras, sí. ¿Y qué pasaba? Yo miraba que la calle era un río, me dice. Y le hacía así, me dice. Y le hacía así. Y agarraban pescado, así los grandes pescados que agarraban. Delirando, delirando. Hermano, delirios. Y me dice, hermano, y si eso fuera poco, me dijo. Yo toda la gente que encontraba los miraba con cuerpo de chucho y con cara de gente, me dice. Oiga lo que me decía. Pero él es de Ciudad Real, va. No sé si lo vio usted, muchachín. Ahí me van a disculpar. Pero me dice, con cara de cuerpo así de perro, me dice. Y con la cara de... Estaba yuca de volado, le dije yo. Sí, me dijo. Y va a volver a ir a que le pongan la vacuna. Quizás ya no voy a ir, me dice. Y a usted fue que se la pusieran. Sí, y no le agarró nada. No me agarró nada, le dije yo. Y como es verdad, no me agarró nada. Fuimos con mi hermano y nos ponen la vacuna. Y tranquilos para la casa y tranquilo todo. Pero ¿y por qué a usted no le agarró nada? Es que quizás usted se vitamina, ¿verdad? Es que quizás usted
a saber qué hizo, ¿verdad? Que tomó quizás todo el blister de pastillas antes de que lo vacunaran, quizás. No. Es que con nosotros hay alguien más especial. Se llama Cristo. Se llama Cristo, Cristo, Cristo. Dale palmas a Él en esta hora. Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga sucedió algo que el Señor no mandó? Oiga lo que dice la palabra. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ay, hermanito amado, solo nos quedan 15 minutos y nos vamos. Vamos a complacer al hermano porque el hermano me dijo: contento están los hermanos que nos vamos a ir temprano. Sí, nos vamos a ir bien temprano, bien sacudidos. Hermanitos, todo lo que pasa, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Pero le vuelvo a repetir, los que han sido llamados conforme a su voluntad. Hermano, ¿cuáles son esos? Los que un día escucharon la palabra y obedecieron el llamado de Dios. Aquellos que oyendo la palabra dijeron: Señor, aquí está. No puedo seguir viviendo de esa manera. No puedo seguir viviendo de esa manera. A esos dice el Señor a través de su palabra. Los que han sido llamados conforme a Él. Esos tienen la cobertura de Dios. Esos están llenos de la cobertura de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué quejarnos? Yo no sé si a usted le conté la vez pasada. Y voy a ponerlo de ejemplo. Yo no sé si a usted le comenté la situación de un hermano de la iglesia, pero se la voy a volver a repetir. Los que ya lo oyeron, tápense los oídos. Solo que la oigan los que no la oyeron. Pero hace muchos, quizás hace un año y meses, un hermano que aquí está sirviendo. Me gusta agarrarlo de ejemplo al hermano porque el hermano estaba atravesando por una situación tan difícil, pero tan difícil. Hermano, yo no sé si usted cree de que una persona que tenga perforado el corazón y que un pulmón no le sirva y el otro sí, pueda estar vivo. Oiga lo que le voy a decir. Yo me recuerdo bien el día de la conversión de este joven. Yo me recuerdo que llegaba a la casa de él a invitarlo para oír la palabra del Señor. Y él siempre me decía: usted sabe que la gente con arrogancia o la gente que no quiere nada con el evangelio. No, a mí me gusta, hermano, gracias. A mí me gusta acompañar a la iglesia, pero no, gracias. Nosotros evangélicas, jamás. Evangélicos, nunca. No, vamos al culto, sí, pero no nos gusta ese volar. Oiga, lo vamos a acompañar, pero por favor no me ande haciendo el llamado. ¿Estamos claros? Y el varón, vengo yo y me lo topo así en la calle y le digo: vamos a la reunión. No, me decía yo, ahorita no quiero nada con Dios. Y hoy que oí la predicación del pastor, se venía a la mente eso. Cuando el pastor decía: todos en la vida tenemos un topecito. Es verdad. Y me recuerdo que ese día ya llevaba la silla yo para la reunión, cuando veo que viene el hermano por la calle y él se va a acordar de eso. Venía el hermano por la calle caminando. Y cuando me ve que yo traía la silla, me dice: te ayudo con las sillas. ¿Va que para la reunión las llevas? Sí, le digo yo, te las llevo. Y yo me le quedo viendo. Y le digo: ¿y qué te pasa? Le digo: sentí fiebre. ¿Te sentí bien? Yo dije: no que no, pues. No que desechamos a Dios, pues. No que hacemos al lado a Dios, pues. Pero como se llega el momento, hermano, que no nos queda otro recurso, sino solamente Dios. Así como lo oye,
Usted ahorita está bendecido, está lleno de todo, pero se va a llegar el momento que va a necesitar de Dios. Viene él y me dice: yo llevo las sillas, pa. Las lleva, las coloca, pa, 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 pa. A la hora de la predicación y después de hacer el llamado, ese varón fue el primero en ponerse de pie y postrarse de rodillas y decir: yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Oiga, y me le quedo viendo. Bueno, Dios es bueno. Empezó a venir al culto el hermano. A los días, oiga bien, comienza a agarrar más fuerte la enfermedad del hermano. Y yo no sé si ustedes un día lo vieron en una vigilia aquí, el hermano Giovanni lo vio con el pastor Will. Sentaditos aquí en una vigilia, hermano, porque eso es tradicional, cuando uno ya siente el agua hasta aquí va. Hermana, no va a haber vigilia hoy en iglesia. Hermano, no va a haber ayuno hoy en iglesia. ¿Y por qué quieres ir al ayuno? No sé, yo he sentido de repente el deseo de ir al ayuno. No, has topado en piedra, papá. Y no te queda otro. Y ya sabes quién tiene la solución para eso. No se me venga a hacer el buzo. No se me venga a hacer el salidito. Usted sabe quién tiene la respuesta. Si la gente sabe quién tiene la respuesta. Y me dice, el hermano cae grave. Y se viene para la vigilia el hermano. Pues entonces, toda la familia, que Dios las bendiga, y ven también el video. Toda la familia preocupada por el hermano, vamos a la vigilia, dice. Vamos a la vigilia porque este ya anda en las últimas. Este se va a morir. Acompañémonos a la vigilia para que no nos quede aquel gran nudo aquí el día que él se muera. Ya ve la gente qué dramática es, hermano. Bien de telenovela va. Dice, vamos a la vigilia. Y toda la mara ahí va. Y el hermano allí en la vigilia. Se hincó el hermano a la par mía, se hincó. Y le digo yo, mira, varón, le digo, vamos a orar y decirle a Dios que no se haga lo que tú digas, sino lo que él quiera. Esa es la oración. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Se hincó el varón y de repente se tocaba aquí. Y el hermano se sentía hasta que todo moradito. Te sentí bien, le decía yo. No puedo respirar, me dijo. Y venía toda la familia con un gran tanque de oxígeno. Yo sé que más de algunos de ustedes lo vieron. Bueno, los que van más seguido al chalet creo que lo vieron. Allí, y el hermano, y le ponen el oxígeno al hermano. Le ponen el oxígeno. Al ratito vuelve a entrar. Y me dice, yo quiero que oren. Hablé con el hermano Giovanni y con el pastor. Pastor, aquí está una persona que ahorita está pasándola mal. Y los médicos han dicho que él ya no puede vivir más. Pero él aquí está en la iglesia. Y dijo al pastor, tráiganlo. Vamos a orar por él en la oficina. Y entramos. Y empezó el pastor a levantar sus manos. Y empezar a orar y a bendecir la vida del hermano. Diciéndole, Señor, si es tu voluntad, Dios mío, sánalo. Sánalo. Déjalo para el servicio de tu obra. Déjalo, Señor. Se va el hermano de la vigilia, todavía grave. Y cuando se termina la vigilia y yo llego a la casa, el gran desparpajo de gente. Y el hermano en un sillón. Y yo corro a ver al hermano. Y el hermano ya. Pero ya, no último. Y vaya a verlo, hermano, sí. Si ahorita el hermano ya está en las últimas. No sé si el hermano se recuerda, pero al pobre hermano hasta le habían hasta comprado la mudada. ¿Eh? ¿Eh?
Pobre hermano, y Dios lo está haciendo que yo hable de esto para que él siempre se acuerde de lo grande que ha sido Jehová con él. ¿Ah? ¿Me entiende? Ya le habían comprado la mudadita. ¿Ah? ¿Sabía usted que a los muertos siempre los quieren meter con camisita blanca? ¿Ah? Para que lo vean puro. ¿Puro qué? ¿Ah? Le ponen la camisita blanca y esta, con esta mudada queremos que se vaya. Mire el hombre, ¿qué pensarán de usted? ¿Ah? ¿Qué pensarán de usted, hermano? Quizás la gente le queda viendo en el barrio, en la colonia de usted, va. Por lo que veo, esta señora ya nos va a dejar. Hasta le regalan cositas seguido, va. Es despedida la que le están haciendo. ¿Ah? Despedida la que le están haciendo. Y el hermano allí, en lo último, el hermano, en lo último. En lo último. Y le digo una cosa. Ya pasó más de un año. Y el hermano ahí pasa con el alfolí recogiéndole la ofrenda a usted. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Y por qué? Hermano, y así como usted dice, estaba la condición de él. Sí. Y hace poco me dice, antes no podía caminar mucho, me dice. Pero hoy me animé a pegar una mi corridita por ahí y yo no siento nada, me dijo. Y quiero decirte algo, dice, que yo ya no estoy tomando ninguna pastilla. ¿Será que Dios tiene poder? Sí o no. Dios tiene poder. Dios tiene poder, hermanos. Ay, hermano, pero si usted, ¿por qué no sabe por dónde yo estoy pasando? Pero Dios sí lo sabe. Ay, hermano Portillo, si usted supiera, si Job, primo mío es, primo mío, no, hermano. Si nosotros atravesáramos las pruebas de ese hombre de Dios, no, hermano. No, no seamos payunco. Nosotros no llegamos a eso. Si a usted en medio se le queda viendo a la gente que está a la par y dice, qué miradota la que me hizo. Bien dicen que allí no hay amor, mejor me voy. Una mala mirada te cambió todo. No, no, hermano. Usted viene aquí por ver a fulano y a mengano. No, no venga por eso. Venga con un propósito. La Biblia dice, no veas a diestra ni a siniestra. Hay que ver, dice la Biblia, el blanco perfecto que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él no falla, Él no falla, Él no falla, Él no falla. Aprendamos a ser agradecidos con Dios. ¿Va a venir otra cosa? Sí, vienen cosas peores. Hermano Portillo, ¿y qué irá a pasar con nosotros? Solo él y usted lo sabe. Si usted anda en rectitud, no, hermano, hay que lo señalen y le digan todo lo que quieran. ¿Usted está segura? ¿Segura? 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 Y va a estar con él. ¿Me entiende? Le duela a la que está a la par. ¿Me entiende? Le duela a usted lo que le duela. Pero si esa persona está bien agarradita de la mano del Cordero, se va con él. Ahora, culmino con esto. Si usted sabe que no estamos bien allí agarraditos, ya también ya sabe el camino. No se esté mintiendo. No se esté mintiendo usted y solita metiendo ese garabato. Sí, todos vamos con Dios porque Dios es tan amoroso. Bueno y misericordioso es Dios. No, no. Si su vida no está bien con Dios, no puede ir con Dios. Si su vida no está bien con Dios, no cuenta con esta bendición que dice esta palabra. Todo lo que usted pase es para bien. ¿Cuánto lo creen, hermano? Levante sus manos. ¿Cuánto lo creen? Para usted es la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta noche, hermano. Y ahí solo el hermano ahí. Todo lo que pasa en esta vida es permitido por Dios.
Dios permitió que Job pasara por donde tenía que pasar para darle una bendición grande. José tuvo que pasar por una prueba difícil para obtener una bendición grande. Ahora, yo no sé qué es lo que tú estés pasando, pero Dios tiene el control de tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano. Un momentito nada más. Un momentito nada más. Un momentito nada más. Puede ser de que usted esté atravesando por situación difícil, hermano, pero te voy a decir una cosa. Muchas veces es el propósito de Dios en nuestra vida, pero muchas veces son nuestras malas decisiones en la vida. No estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Si tu vida está lejos de Dios, lo más recomendable es volvernos a Dios, pedirle perdón a Dios, empezar de nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer. La Biblia dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Pero el hombre que se siente grande y altivo, Dios lo humilla. Yo quiero hacer una invitación esta noche, esta mañana. Si hubiera alguna persona en medio nuestro que quisiera entregarle su vida a Cristo, o que quizás ya has caminado de la mano de Dios, pero te has alejado de Dios, pero quieres volver a Dios, hoy lo puedes hacer. No te vayas igual. Ven a Cristo en esta mañana. Voy a ser breve en esta hora. ¿Habrá alguna persona que quiera venir a los pies de Jesús? ¿A dónde está algún valiente? ¿A dónde está un varón? ¿A dónde está una mujer? ¿A dónde está un joven? ¿A dónde está un anciano? ¿A dónde estás? Dios te ama y te ha traído para cambiarte. Te ha traído para transformarte. ¿A dónde está esa persona? Voy a contar hasta 5 y si no lo hay, oramos para culminar. Pero te digo, no te vayas igual. ¿Has oído la palabra? ¡Levántate en el nombre de Cristo Jesús! 1, ¿habrá alguna persona? ¡No lo pienses! ¡Levántate! 2, ¡levántate! Solo camina hacia adelante. Voy a orar por tu vida. 3, ¿vas a seguir viviendo igual? ¿Vas a seguir viviendo en el pecado? ¿Vas a cubrir el pecado? Nunca vas a prosperar. El que encubre su pecado no prospera, mas el que lo declara y se aparta hallará misericordia. ¿A dónde está esa persona? Yo sé que sí lo hay, hermano. Yo sé que sí lo hay. 3, póngase de pie. 4, venga, no lo piense. 5, yo sé que sí lo hay, porque Dios habla a tiempo. Pero si tú te vas de aquí y sales de este portón, la responsabilidad ya no es de Dios, es tuya por no querer obedecer la voz de Dios. Solo levántate y pasa al frente, o solo levanta tu mano. ¿Sabías que Dios pone en mi corazón que sí lo hay? Y yo te voy a esperar. Te voy a esperar un minuto más porque yo sé que sí lo hay. ¿Por qué lo estás pensando tanto? Que no te dé pena. Ponte de pie, venga al frente. El reconocer errores es de valiente. El ocultarlo es de cobarde. Solo levántate. Solo levántate, yo sé que sí lo hay. ¿Te va a ser igual? ¿Sabía usted que uno bien siente cuando hay personas que desean venir a Cristo? Y hay una guerra, hay una lucha en el asiento. Se nota, se ve, se siente. Por última vez,
¿A dónde está esa persona que Dios está llamando hoy, esta noche? ¿Todo está bien? Si todo está bien, yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú permites el privilegio de esta mañana de poder estar en este lugar. Señor, gracias por hacer tu obra en este lugar, por hablarnos, por bendecirnos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores día con día. Ayúdanos a caminar en tu obra. Ayúdanos a caminar en la fe. Padre, gracias por todo lo que hiciste en esta vigilia. Padre, pongo en tus manos a los hermanos que tú pusiste en mi corazón mencionar. Ayúdales, Padre. Yo no sé qué es lo que estén pasando o qué pueda pasar, pero tú los tienes agarrado, Señor, en tus manos. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dele palmas a Dios, hermano, y que Dios lo bendiga.